Como pastor de la diócesis de San Isidro del General Monseñor Guillermo Loría extendió una misiva dirigida al pueblo generaleño exhortándolo a la paz social y al diálogo debido a la problemática que se vive con el gobierno local. En su carta escrita por él y leída por Freddy Matamoros, agente de pastoral, Monseñor expresa que la coyuntura que lo motiva es por todos los ya conocida, y es que tras celebrarse el plebiscito de revocatoria, el pueblo en su mayoría decidió en forma cívica la destitución de Luis Mendieta. Sin embargo, aunque el mismo jerarca bien conoció los resultados, los cuales fueron expuestos en Consejo Municipal y avalados por el Tribunal Supremo de Elecciones, quien procedió a retirar las credenciales al funcionario, él aún continúa. Mendieta se aferra a su puesto, interponiendo recursos tras recursos a la Sala Constitucional, situación que ha desatado más incertidumbre en el municipio y por ende no se trabaja por el bien común y el desarrollo del pueblo. Tal acción ha desatado un conflicto interno en el gobierno local de Pérez Celedón, ciertamente conveniente para el desarrollo y el bien común que se reclama de los municipios. La encíclica Laborem Exercens sobre el trabajo humano, el Beato Juan Pablo II reconoció que el derecho de huelga es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites, del que sin embargo no se puede abusar, especialmente en función de los juegos políticos. Teniendo claro este principio, y a pesar de que me uno al clamor de quienes abogan por una profunda revisión del papel de la Sala Constitucional en la vida democrática de nuestro país, hoy reitero el respeto debido a las leyes y al acatamiento del debido proceso establecido para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Por este motivo, con vehemencia, pero con firmeza, pido a todos los ciudadanos del cantón abstenerse de realizar acciones que atenten contra la paz social. La violencia no es el camino para la solución del grave problema que aqueja nuestra institucionalidad local en este delicado momento de la historia. Esta carta redactada por Monseñor Guillermo se ha leído textualmente en todas las misas desde el pasado viernes que se publicó.